Chicos, nosotros buscamos infieles. ¿Infieles? Y cuando hay pareja, nosotros queremos saber si son infieles o no. No. ¿Son fieles? Sí, tenemos bastante confianza. Ok, ¿quién es Pablo? Ah, Pablo es mi primo. ¿No hay nada básicamente acá? Ay, 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 hermano, ¿qué pasó? ¿Estás nervioso? ¿Qué te parece si te devuelvo el dinero y me entregas mi teléfono? Acá hay alguien que no tiene foto. ¿Quién es Sofía? Sofía. ¿Quién es Sofía? ¿Quién es Sofía? Mi hija. Sofía se llama mi hija. Sofía se llama tu hija. Sí. Bienvenidos a su canal preferido. Yo soy tu amigo Carlos Martos y esto es Exponiendo Infieles. Segunda temporada. Ustedes ya saben a lo que nosotros nos dedicamos cada que salimos a las calles de Lima. Es obviamente a buscar infieles y a ver qué trampas nos tienen, qué mentiras nos tienen preparadas, qué excusas nos tienen preparadas. Y el día de hoy, ustedes me van a acompañar a ver qué es lo que encontramos el día de hoy. Así que vámonos a buscar infieles. No sé a qué pareja irme realmente, porque las parejas ya... No veo a las parejas. No veo a las parejas, en serio, no veo gente. Mira, por ahí hay una parejita. Por ahí hay una parejita, mira, que está viniendo. Está que la trae su novia. Su novia, mira, 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 mira. Por ahí, mira, mira, no sé. Ya los perdí, ¿dónde están? Los acabo de perder, se esconden. Por mi madre que se esconden, de verdad. ¿Ah? Mira, chicos, ¿ustedes son pareja? No puede. ¿Cómo, cómo? Sí, puede. A ver, un besito. Un besito, mira. Por acá, hola. ¿Segura? No. De verdad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Son pareja ustedes? Sí, somos pareja. Uy, ay, ay, qué chévere, muchachos. Muchachos, el día... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué estaban haciendo por acá? ¿Estaban viendo lo que hacemos? Haciendo compras. Estamos haciendo compras. Y por curiosidad, vimos amontonado a la gente acá. Nos llamó la atención. ¿Les llamó la atención? ¿Qué opinan? ¿Los precios qué tal están acá en el mercado? Supongo que vienen por eso, ¿no? Sí, estamos bueno, pero un poco por la pandemia también. El dólar está subiendo y tú sabes que todo está caro ahora, pues. Todo está caro. Todo está caro. Todo está subiendo. Excelente. ¿Son pareja? ¿Él quién es? Es mi hijo. Ella es mi mamá. Sí. Me llamo Fernando. Estudio educación. Ah, ok. Fernando, educación. Excelente. Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿tú? Alejandra. Alejandra. Muy bien, chicos. No sé, a ver, por favor, no sé si estamos bien ubicados acá. Vámonos, chicos, vámonos. No, no se vayan, no se vayan. No se vayan, chicos. Quédense un ratito más acá conmigo. Un ratito nada más. Vamos a conversar. Me gusta conversar con la gente. ¿No les gusta dialogar a ustedes? Pero no sabemos de qué se trata el juego. No ah, sé, o sea, ustedes se separaron y no saben de qué se trata acá. No, porque recién hemos llegado. Ah, recién sí, habían llegado. Uy, qué suerte. Chicos, nosotros buscamos infieles. Y cuando hay pareja, nosotros queremos saber si son infieles o no. No. ¿Son fieles? Sí, tenemos bastante confianza. ¿Bastante confianza? Ok, chicos, entonces, ¿qué opinan si podemos conversar un poquito más? Pero acompáñenme un ratito, ¿se puede? ¿A dónde? Miren, vamos a hacer, antes de poder avanzar, les voy a hacer una propuesta. Ya, yo busco infieles y quiero revisarles el celular a ustedes. ¿Qué opinan? No, no. Vámonos. ¿A cambio de qué? A cambio de plata, obviamente. Yo les voy a dar dinero. Dinero en efectivo, obviamente. ¿Cuánto les voy a ofrecer? 100 soles cada uno. ¿Qué opinas? 100 soles. 100 soles. ¿100 soles de verdad? 100 soles, mira, préstame. ¡Dale! ¡Acabó la relación! 100 soles. 100 soles, son 100 soles, obviamente. Ya, necesito plata. No, no, vámonos. No, pero 100 soles lo podemos hacer para tu carro. Obviamente, 100 soles sirve para todo. Son 100 lucas cada uno. Cada uno. No perdemos nada. No, es que nos tenemos bastante confianza y a ver, no... Chicos, mira, el tema es, o sea, yo les reviso el celular una revisada rápida buscando algún tipo de infidelidad nada más. ¿Ok? Yo creo que el que no la debe, no la teme. ¿Estamos de acuerdo? No creo que tú la estés engañando ni viceversa, ¿no? No le temes a nada, ¿no? Obviamente, mira, que estamos... No, normal, yo... A ver,
¿Qué opina? Ya te quiero. Dale. Dale, hermano. Dale, dale, papi. Vámonos, devuélvelo. Hermano, dale, sin miedo al éxito, papá. Dale, sin miedo. Mira, son, es un Pedro Pauleda. No, pero mira, si no le temes a nada normal, pues entrale. Bueno. Ok, préstame. Ahí está. Dale, dale, muy bien chicos, ahora que tengo sus celulares y les voy a invitar a movernos un poquito porque no estamos bien ubicados. ¿Me acompañan por favor? Vengan chicos, vengan por favor, vengan, vengan. Ok, ¿listo? Chicos, ya saben, a toda la gente que nos están viendo, compartan la transmisión en vivo y nada, dejen su reacción, ¿eh? Por lo demás chicos. Vámonos. No, no te vas a ir. Ya, yo ya te pagué. Aparte, si te quieres ir, te puedes ir porque yo ya tengo tu celular. Ya, pero te devuelvo la plata, ¿verdad? No, pues que no se trata de devolver la plata. Mira, acá vamos, vamos por partes. No, mira, antes de terminar esto, vamos por partes. Yo considero que se trata de fidelidad, ¿no? Se trata de demostrarse mutuamente de que son fieles. Claro. ¿Sí o no? Sí. Obviamente, y acá estamos con el hijo menor, mayor, único. No, él es mi hijo mayor. ¿Tu hijo mayor? Sí. Ok, ok, vale. No, obviamente no es de él. No, es mi primer compromiso. Ah, ok, vale, 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 hermano, muy bien. ¿Te llevas bien con él tú? Claro. Normal, lo normal, bien, bien, bien. Bueno, ¿desconfías? Hasta el momento veo que es un buen hombre. Hasta el momento, por lo que yo sé, se porta bien. ¿Por lo que sabes? Por lo que yo sé. ¿Por lo que has visto? Por lo que he visto aún. Vale, 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 está bien, entonces, perfecto. Dicho esto, yo quiero saber, ¿qué tanto confías tú en él? Demasiado, demasiado. No, tenemos mucha tenemos confianza. Bastante confianza. Nos conocemos tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo ya aproximadamente? Vamos a cumplir 5 años. 5 años. 5 años, ¿y de relación? Ah, ¿de relación? 5 años. Ah, ¿de relación? ¿Y conociéndose? Conociéndose 1 año casi. Hasta total 6 años por lo menos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es una relación así, no sé, teniendo un hijo ya? ¿Cuántos años tienes tú? 25. 25. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 32. 32, prácticamente son por ahí. Sí, pero en el amor no manda la edad, ¿no? Ok, ok, yo no soy quien para decirlo, ¿eh? En el amor no hay edad, eso lo recontra sabemos todos. Cada quien, o sea, hermano, está bien, perfecto. Se respeta la decisión. No, se recontra respeta, hermano. Lo único que quería saber era qué se siente que el hijo sea prácticamente tu edad, ¿no? Contemporáneo. Como de la misma promo, casi. ¡Hala bien! ¡Está bien! Mi causa tiene la chispa, bien hermano, bien, bien ahí, ¿eh? No, acá, pues, o sea, me llevo todo chévere. Con él, todo chévere. Normalmente las parejas no salen con los hijos. ¿Qué pasó hoy día? ¿Por qué se dio la circunstancia que salieron los tres juntos? Como día descansamos en el trabajo y bueno, ya salimos a caminar, a andar, a comprar cosas y bueno, salimos los tres. Para no dejarlo solo en la casa también. Sí, porque está en la casa. Ah, dale, dale, perfecto. Muy bien, chicos. Dicho esto, yo les voy a revisar el celular. Para eso necesito que tú pases a este lado, por favor. Y tú te quedes ahí, ¿ok? Sería excelente, obviamente, ¿para qué? Para poder, ustedes puedan ver... Para que ustedes puedan ver lo que tiene la otra persona en el celular del otro, ¿va? Supongo que no te esperas nada extraño, ¿verdad? Que nada debe, nada teme. El que no la debes no la teme, obviamente. Tú no tienes nada extraño dentro de tu celular, ¿cierto? No. Tú tampoco tienes nada extraño dentro de tu celular. No, nada. Considerando que voy a revisar todo y voy a buscar, voy a encontrar, si tienes algo extraño, ¿me lo dirías ahorita? Claro, no hay nada. No, no. ¿Seguro? Seguro. Te lo digo porque desde el comienzo te noté un tanto nervioso. Cuando te mencioné que te iba a revisar el celular, dijiste que no, que esto, que el otro. Y a mí, sinceramente, me hace dudar, me hace sospechar. Mejor vámonos, Alejandro, vamos. ¿Ves? O sea, ¿por qué te quieres ir? Es que el tráfico es tremendo, tú sabes. Ay. Voy a avanzar, ¿no? Ya, pues, voy a avanzar. Supongo que este celular es tuyo, ¿no? Ok, voy a empezar contigo. No tiene patrón. Excelente, no tiene patrón. Si no tiene patrón es bueno y malo, ¿no? Porque es bueno porque no tienes miedo que te revise. Pero también es malo porque si te lo roban, se va toda la información que puedan tener dentro del celular, ¿eh? Supongo que tú eres fiel, ¿no? Claro. Digo, ¿no? Claro. Fiel. Claro, por supuesto. Muy bien, a ver, vamos a ver. Tenemos Messenger, WhatsApp. Tenemos Instagram. Muy bien.
lo habitual, también tenemos TikTok. Ok, apéguense un poquito más acá, por favor, para yo poder... Ajá, ¿listo? Vamos a revisar primero el Messenger, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene en Messenger? Perfumes, o sea, ¿te gusta comprar perfumes? Sí, porque yo tengo mi negocio de farmacia y a veces tengo proveedores para comprar. Ah, ¿tienes tu negocio de farmacia? Sí. Ah, vale. Pensé que hacías compras de perfumes para tu uso, no para venta. No, también para mi uso también. ¿Para los dos? Para dos. Está bien. Siempre a las mujeres les gusta oler rico. Sí. Y a nosotros los hombres, que ustedes huelan rico también. Claro. Obviamente, ¿no? Y a nosotros los hombres también oler rico. Claro. Supongo, exacto. ¿No? Supongo. Obviamente. No, pues. No, es cierto que olemos rico. Tenemos que oler rico, claro. Porque si no... Imagínate, somos feos y no olemos rico. Claro. Oh, no, doblemente no, feo. Claro. Si eres feo, al menos huele rico. Recontra. Obviamente. Yo, por ejemplo, 8 perfumes para disimular. A ver. Dale, no hay nada. ¿Quién es José? José es un cliente de que me compra productos. Dale. No hay nada igual. Carlos, ¿quién es? Carlos, mi primo. ¿Segura? Sí. Él lo conoce, ¿no? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces a Carlos? Sí, lo conozco. Sí lo conozco. Me presentó. Dale. ¿Ya terminaste? Ya nos podemos ir. Espérate, no me espere. Voy a terminar de revisarle rápido a él y voy contigo. Tú tranquilo, yo nervioso. Tú tranquilo nomás, hermano. ¿Tan rápido quieres ya que revise tu celular? Sí, tenemos que irnos, ¿ya no? Ay, Dios mío. Ya, ok. No tiene nada que perder, normal. Vamos, ya vamos viendo algo acá, ¿eh? Vamos, quiero meterme al Instagram. Vamos a ver qué es lo que hay acá en Instagram. No hay nada en Instagram, ni siquiera está abierto. No, no está abierto. Dale, no hay nada, muy bien. Vamos al WhatsApp. A ver qué es lo que tienes en WhatsApp. Básicamente conversas con puras mujeres, ¿eh? Sí, tengo muchas amigas. Tienes a Gretis, Rosa, tienes a Luz, tienes a Zainaida, Carlota, Yelena, Cucha. Cucha prima, dice, supongo que sí, es tu prima. Prima, sí. Igual voy a ver porque no me... Ah, ya está bien, ok, ¿qué es lo que hay? Sí, es que estoy viendo un corazoncito. Mi prima. Sí, igualmente, bastante... Ok, no hay nada. Familia, supongo que es un grupo de familia, ¿no? Sí. Ahora por la pandemia, pues no nos podemos. Dale. Vale, a ver. Ana. Chicas Unic. También has vendido productos Unic, supongo. De todo un poco. Ok, ¿quién es Pablo? Ah, Pablo es mi primo. Te mandó una cadena de oraciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no digas que no puedo, ok, está bien, bacán. Ok, ¿tienes archivados? No, no hay ningún archivado. Ok, no hay nada, vamos a ver tus mensajes. Vamos a ver tu TikTok. No lo he iniciado tampoco. ¿Tampoco lo has iniciado? O sea, lo tienes el TikTok, pero lo tienes 50, ¿no? 50. No está conectado, vale, no se puede chatear por ahí. No hay cuenta, vamos. ¿Qué más? ¿No tienes ninguna otra aplicación más que pueda revisar? ¿Tus fotos, a ver? ¿Fotos también? Sí, obviamente, vamos a ver qué es lo que hay. Todo. Acá nosotros estamos buscando infidelidad. Si vemos algo raro, obviamente vamos a ver. No vas a encontrar nada. No hay nada. No vas a encontrar nada. Sí, es fiel. ¿Sí? Somos fieles. Bueno, yo creo que tienes que decir que tu mamá es fiel. No te conviene decir que es infiel, ¿eh? Tú tienes que apostar por tu mamá, siempre. Claro. Y así tu mamá sea infiel, tu mamá no lo es. Tu mamá es tu mamá. Obviamente, tu mamá es tu mamá. No hay forma. ¿Tú no defenderías a tu mamá? Por supuesto que sí. Sí, y si mi mamá es infiel, para mí es fiel. Claro. Vieja, igual yo te cubro, tú sabes. Ok, no hay nada básicamente acá. Chicos, tenemos acá una
Tenemos a una damita que es fiel, obviamente. ¿Cómo te sientes de que tu mamá sea fiel? Bien, me siento contento. Sé que es una persona de fiar. Ahí, tú sigues sus ideales, supongo, ¿no? Claro, yo también soy una persona fiel. Ay, 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 muy bien, muy bien. Ay, 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 hermano, ¿qué pasó? ¿Estás nervioso? ¿Qué te parece si te devuelvo el dinero y me entregas mi teléfono? No hay forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya revisé el celular de ella. Ya, pero yo te puedo devolver y me entregas el teléfono y nos vamos. Nos vamos, ¿no? Miren, escúchame. Escúchame. Escúchame, mira. En la grabación, yo te ofrezco el juego. Y está en la grabación. Yo te ofrezco el juego, tú aceptas. Tú me das el celular, yo te doy la plata y entonces esto está cerrado. Yo no te he obligado, ¿entiendes? Yo no te obligué, ¿vale? Entonces vamos a terminar el juego, independientemente de lo que tengas, es tu responsabilidad. ¿Va? Vamos a ver, ¿ya? Está con contraseña. El tuyo sí tiene contraseña. Sí. ¿Por qué? Para seguridad, a veces se te roban el teléfono y bueno, pueden hackear tus cosas. ¿Por eso? Claro, seguridad. Desbloquéalo. Ok. Me gusta tu celular, ¿eh? Un buen móvil. Tienes Messenger, tienes Instagram, tienes WhatsApp, Facebook. ¿Tienes Snapchat también? Sí, tengo. Yo tengo varias aplicaciones. ¿Para qué usas Snapchat? Para descargar videos o algunos contenidos, ¿no? Para eso. ¿Sabes que por Snapchat se puede chatear? Sí, también. ¿Chateas? No. Ok, déjame ver. No lo uso. Ah, ok, eso de acá no la tienes ni registrada. No, ok, eso. Vale. Te creo. Vale. Toda la serie de aplicaciones, tiene muchas aplicaciones, Spotify. Sí, esta es para bajar videos. Planta versus zombies. Pokémon Go, ¿has jugado Pokémon Go? Sí, alguna vez, cuando tengo tiempo lo juego. Vas a buscar ahí Pokémones. Sí. Está bien, ¿eh? Jugué ese juego, pero hace un tiempo. Es bueno. Ok, a lo que quiero revisar. Vamos al Messenger. Pero ya revisaste. No, todavía no reviso el Messenger. Vamos a ver. El Messenger. Todo tiene contraseña, ¿eh? Todo tiene contraseña. Por seguridad. Pero Alejandra sabe. Okay, ¿cuál es tu patrón? ¿No? Tu patrón. Todo tiene clave. Pero, ¿por qué le tienes clave al Messenger? Todo tengo clave y tú lo sabes, ¿no? Sí, él me ha dicho que lo tiene todo clave, pero... ¿Lo sabías? Sí, él me dijo. Sí. ¿Él te dijo que tenía clave? Sí, pero por su seguridad me dice porque nos roban mucho los celulares. No, ok, vamos. No empiece. ¿Quién es Cristina? Ah, Cristina es una clienta. Trabajo, ¿te he contado? No te he contado. Trabajo en chofer de aplicativos hoy. Y ahí, bueno, hago muchas carreras, tengo muchas clientas y bueno, ahí. Sí, es una clienta. ¿Chofer de aplicativo? Sí. ¿Qué tipo de aplicativos usas? El Uber, Bit. Sí, Uber, más que todo Uber. Uber, muy sí. Bien. Ahí lo conocí. La conocí a Alejandra ahí. Sí, él me llevaba. Le hice alguna carrera y ahí consecutivamente ya me iba llamando para llevarla a tal lugar. Y así nos conocimos, bueno, nos fuimos enamorando, así. Sí. Ok, vamos a ver. Arceli. ¿Quién es Arce? Arceli. Es mi vecina. Es mi vecina. No la conoce, pero es mi vecina. A veces siempre la llevo a hacer compras al mercado. A veces no puede caminar, ya le llevo. Ok, vale. Ok, vale. No empiece. No, igual. Ok, dale, igual no hay nada de malo. No hay absolutamente nada. Vamos a ver. Instagram también tiene huella. Todo. Ok, vamos a ver si es que me acuerdo la contraseña.
¿Cómo la hiciste? A ver, una vez más. Arriba, allá, allá, allá. Listo. Espero haberme acordado esta vez, ahora sí. ¿Quién es Dalia? Dalia es una compañera de trabajo. No, perdón, de colegio. ¿Está nervioso? No, ¿por qué? No sé, parece que estás ocultando algo. No, no hay Me nada. Me estás inventando la excusa ahorita, ¿no? No, es una compañera de colegio. ¿Seguro? Sí. Los hombres somos rápidos para decir mentiras, pero la casa. No. ¿Seguro? No sé, compañera de colegio. Ah, me olvidé de contarte. Y no hay conversación, solamente se han respondido historias, nada más. Se han respondido a las historias. Preguntaba por eso, ay. Si hay algo, y no hay más conversaciones también, hay solamente 2, 6 conversaciones acá. El resto son sugerencias. Sí. ¿Quién es Talía? Ah, Talía es mi prima. Ok, tú la conoces. Y también se han reaccionado a historias, nada más. Dale, no hay nada. Ale la conoce. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos. No hay en Messenger, no hay en Instagram. Me sorprende, tu Messenger también tiene pocas conversaciones, lo que te iba a decir. Sí, más uso WhatsApp. ¿Más usas WhatsApp? Sí. Ok, dale, vamos a ver. ¿Tienes alguna otra aplicación, Instagram, Messenger? No. Revisa para que veas y no hay nada. No tienes más, aparte de tus juegos, juegas bastante, ¿eh? Sí. Ok, vamos, WhatsApp. ¿Quién es Cindy? Ah, Cindy es una amiga. Una amiga, bueno, se podría decir compañera porque solo estudió un año conmigo en el colegio. Uh-huh. Bueno, la considero como una amiga más que una compañera. ¿Una amiga más que? Sí. Pero seguro que es tu amiga, ¿no? Sí, es mi amiga. Es mi amiga. Ok, dale. Angie. Angie es una clienta. Dale. Tengo más clientas que otros contactos. Sí, acá me consta. Hola, Angie. Pero tienes chicas ahí. No. Vamos un ratito, tampoco malinterpreten. No tiene puras chicas, sino que los hombres no busco mucho yo. Las conversaciones de hombres no busco mucho. Por ejemplo, acá tenemos a Juan, tenemos a Andrés, tenemos a Gildán. Y son cosas... No me meto en las conversaciones porque no veo nada raro. En cambio, con chicas o chicos... Chicas, perdón, que veo... caritas, corazoncitos, fueguito o conversaciones inconclusas es donde yo me meto, ¿no? No hay mecánicos. Vamos a buscar algún mecánico. No. No vas a encontrar nada ya. Y algo me dice que también tienes pocas conversaciones acá. Sí. Hermano, este celular es nuevo, ¿no? Es nuevo. Mira, literal, tiene poquísimas conversaciones. O sea, no me permite revisar mucho, ¿eh? Acá hay alguien que no tiene foto. ¿Quién es Sofía? Sofía. ¿Quién es Sofía? ¿Quién es Sofía? Sofía se llama mi hija. Sofía se llama tu hija. Sí. ¿Pero ella es tu hija? No tiene foto, en realidad. No tiene foto. A ver. Sofía, la conversación. No sé, a ver, antes de que malinterpreten, ¿así se llama tu hija, Sofía? Sí, mejor vámonos. Espérate, no. A ver. ¿No tiene foto? Pero vamos a ver qué es lo que conversan, ¿ok? No. A ver, escúchame. Deja que vea. No, vámonos ya. Ok, vamos a ver. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿qué pasó? Hola, dime, ¿cómo estás? Hoy voy a salir con tu mamá en la tarde, parece que tu hermano también vendrá. Tú no quería verte. Ok, sí es tu hija. Sí es tu hija. A ver, espérate. A ver, ¿qué cosa conversas con su hija? No. Ok, a ver, dale. ¿De qué estás conversando con ella? Sin decirme a mí nada. Ok. Hace 2 días dejé, ¿te acuerdas que dejé en tu casa mi casaca? Te estaba llamando, nunca me contestaste. Y bueno, me fui a tu casa. Sabes que yo estoy trabajando. Sí, pero preferí a tu casa y le encontré a tu hija ahí y bueno, conversamos, me pidió ayuda para algunos trabajos y fui a recoger prácticamente eso, mi casaca. Ok, mira, tú no quería verte. No, pero... Y lo que hice, ok, a ver, alguien que me ayude acá, por favor, tranquilos. A ver ahí. Dale, a ver, con cuidado, por favor. No, pero ya le diste mucho. Deja ver, ¿qué tiene pero de qué malo? Pero qué, a ver, no hay nada. ¿Qué puedo conversar con Sofía? Ok, nah, déjeme terminar de leer. Ok, él le dice quería verte y él dice no, ella dice no podré, vayan ustedes nomás, hoy estaré ocupada. Yo también quiero verte, pero trata de disimular, ¿sí? Él dice no puedo ocultar más, sabes que te quiero a mi lado, pero siento que tampoco puedo dejar a tu madre. Es difícil de explicar, solo quiero que me entiendas, ¿ok? Eso es lo que me confunde de verdad, no puedes estar con las dos, sabes que a mí me...
¿Sabes que a mí me pondría que mi mamá se entere de lo nuestro ahora? Supongo que dijo no, que se entere mal. ¿Qué Dale. Déjalo. Cuidado con la niña. Ahí, agárrala. Ahí, tranquilo. Ok, a ver, ahí, tranquilo. Tranquilos, a ver. Tranquilo, ahí, con tu mamá quédate mejor, ¿ok? No te preocupes, al final tú eres mi hombre. Vámonos, porque yo no quiero saber nada. Ok, ya. Vámonos. Está bien. Ya, que lo deje, déjalo, ven acá tú, déjalo que se vaya, ven acá ya. Permiso. ¿Todo bien? Ok, déjalo que se vaya, ¿todo bien, no? Ok, de ahí está, igual, hay que tener cuidado igual. Sucede que, a ver, les voy a explicar a toda la gente, no es muy sencillo controlar toda la situación acá, me acabo de quedar, no sabía. Fue bastante intenso lo que acaba de pasar. Por suerte, no es muy sencillo que digamos, ni modo, pues chicos, ¿no? Estamos ahí y nada, nuestra misión es buscar infieles, exponerlos y estamos expuestos a que estas cosas sucedan y nada, estamos preparados para lo que pueda suceder. Así que nada, un abrazo para toda la gente y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídense mucho.